En la primera década del siglo XX, en México, se emprendió una campaña para reenfocar el sistema educativo. A nivel regional en Monterrey, se planteó la necesidad de ampliar la enseñanza y mejorar los espacios educativos que ya existían en la región. Se apostó a ello por considerar las escuelas formadoras de futuros trabajadores y ciudadanos que rápidamente podrían enmarcarse en el contexto industrial. Es bajo esta dinámica que se promueve el establecimiento de una escuela de corte femenil para preparar a las mujeres en la administración del hogar y posibilitar su incursión al mundo laboral. La propuesta de un centro vocacional femenil prosperó rápidamente. Para diciembre de 1920, se delegó el proyecto a un grupo de conocidas profesoras en el estado. Entre los primeros acuerdos a los que llegó este grupo fue el establecimiento de un programa con duración de un año que estaba conformado por materias como corte y confección de ropa, economía doméstica y cocina, confección de flores, confección de sombreros, pintura y bordado en máquina. El 18 de enero de 1921, se resolvió que estos programas debían implementarse en una nueva institución, que tomó por nombre Escuela de Artes y Labores Pablo Olivas. Hoy, Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas, que inició labores el 1 de abril de 1921 bajo la dirección de Francisca Ramírez Anguiano, con la afluencia de 230 alumnas inscritas. A pocos años de trabajo, el gobierno del estado entregó la primera sede propia, una casona del siglo XIX ubicada en la calle Washington 542 Oriente, a espaldas del Templo Sagrado Corazón. El paulatino incremento del alumnado hizo imposible continuar en el mismo edificio, por lo que para 1962, gracias al donativo del empresario y benefactor Jesús M. Montemayor, se inició la construcción de un nuevo inmueble, en el que bajo la asesoría de las propias maestras de la preparatoria, se construyeron los espacios adecuados para los cursos, en los antiguos patios del Colegio Civil, conocido como Cancha de Bachilleres, en el lugar delimitado al poniente por la calle Jiménez número 321 Sur, al norte de Washington y al sur por la calle 5 de Mayo, lugar que actualmente alberga la unidad centro de nuestra escuela. Para 1973, debido al incremento inusitado de alumnado de la universidad, se contempló por primera vez la posibilidad de abrir las puertas de la escuela a la población general, incluyendo a los varones. Es así como el 7 de agosto de 1974, el Consejo Universitario aprobó que la escuela ofertara el bachillerato general, especialidades técnicas y la formalización de la licenciatura de diseño de interiores. El 28 de mayo de 1997, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce, anunció la construcción de una unidad de la Escuela Industrial Pablo Olivas y fue inaugurada el 24 de septiembre de 1997 por el mandatario Ernesto Zedillo. En junio del 2020, la escuela obtuvo la aprobación del Consejo Universitario para la creación de dos nuevos programas: Técnico en Fisioterapia y Readaptación Físico-Deportiva y Técnico en Artes, con el objetivo de responder a las necesidades sociales del momento. Es así como a lo largo de 102 años de trayectoria, la escuela ha sabido adaptarse con éxito a su entorno y ha presentado fortaleza para atender las necesidades sociales. El 31 de octubre del 2022 se realizó la masterclass por la rectora académica y directora creativa de Pivot Point México, Beatriz Olmos, en la que habló de estructura capilar de dama, partiendo desde la historia del peinado a la definición de escultura, para aplicar el método Pivot Point. En noviembre del 2022 se firmó un acuerdo con la Escuela Hostelería Salamanca con el objetivo de intercambiar conocimiento para la elaboración de platillos de las diferentes culturas gastronómicas. Además, se estableció un sistema en donde los alumnos de ambas instituciones podrán tener la oportunidad de realizar prácticas tanto en México como en España para continuar la internalización de la educación.